Tiene la palabra el diputado Carlos Mario Gutiérrez. Gracias, presidente. Tengo la... Perdón, presidente. Tengo la sensación, decía muy clara, que más allá de algunas sobreactuaciones, bastantes diría yo, respecto de la emergencia, de las caracterizaciones de la misma, tenemos nosotros, presidente, tres certezas objetivas. La primera es que se terminaron las elecciones. La segunda es que hay un presidente electo por el voto popular. Y la tercera, que más allá de las sobreactuaciones, de los títulos, hay una de las crisis más profundas de los últimos tiempos en Argentina. Esas son las tres certezas que nos llevan, señor presidente, a tomar la decisión que hemos tomado, no solamente de dar quórum, sino de estar apoyando en general este proyecto de ley. Hay que darle las herramientas al presidente para que intente y lleve adelante esto que expresaba el diputado Filmus y que ojalá se concrete muy rápidamente. Parece mentira que algunos que reclamaron y obtuvieron estas herramientas de gobernabilidad cuando les tocó ser gobierno, hoy parece que critican que nosotros lo estemos haciendo y mantengamos la coherencia para con el nuevo gobierno. Nosotros no nos vamos a mover, señor presidente, de esa coherencia. Un colega diputado me decía, qué difícil debe ser para ustedes que están sentados aquí al medio no tener una referencia identitaria. No se equivoquen, la tenemos. No solamente quienes pertenecemos al bloque Córdoba Federal con la provincia de Córdoba, gobernada por 20 años y por 4 años más por un gobernador peronista que acaba de rehabilitar sus títulos con casi el 60% de los votos, sino porque los demás integrantes de este interbloque compartimos no la idea de convertirnos en el cardenal Zamoré de esta grieta que por allí se expresa con tanta profundidad y preocupación para nosotros, sino con la mejor propuesta que tengamos, en el mismo sentido, y vuelvo a decir lo que el diputado Filmus planteaba. Esta es nuestra convicción, nuestra coherencia y nuestra práctica de siempre. Fíjese, señor presidente, ayer en la unicameral cordobesa, diciendo y haciendo, fuimos la primera provincia en Córdoba que aprobó la disolución de un pacto fiscal que, de continuar más allá de las buenas intenciones que tuvo en este nuevo contexto, constituiría una flagrante inequidad para la situación de las provincias hoy, vuelvo a decir, en este contexto. Sin embargo, presidente, nosotros no podemos acompañar como bloque Córdoba Federal dentro del interbloque, como Córdoba Federal no podemos acompañar el artículo 48. No lo podemos hacer, señor presidente, porque, fíjese, el Producto Bruto Geográfico de Córdoba, a un promedio de 47,89 por dólar, da la cifra aproximada de 33 mil millones de dólares. Ese es el PBG cordobés. El equivalente de ese PBG es lo que los cordobeses, en materia de retenciones, hemos aportado en los últimos 12 años. Un PBI o un PBG completo, y eso exime de cualquier otra explicación el aporte que Córdoba ha hecho a las arcas nacionales. Nosotros, presidente, no tenemos una alianza corporativa con el complejo
agroalimentario cordobés. Nosotros tenemos muy claro que quien conduce ese proceso es un gobierno habitante de este estado cordobés que precisamente promueve a uno de los sectores más dinámicos, a la vez que convencido que el mercado nunca derrama nada, sino que es el Estado el que derrama, tiene las políticas sociales algunas de las más progresistas de la República Argentina. Por eso no podemos acompañar este artículo 48, presidente. Y lo mismo no podemos acompañar el artículo 7, presidente, porque 200, y le pido que así como se respetó el minuto y medio, el diputado Cano me dé 30 segundos más. Como no podemos, digo, en una provincia que reúne a través de las universidades más antiguas de América 250.000 estudiantes que provienen de las distintas provincias argentinas, muchas de los cuales se quedan a vivir felizmente y a desarrollar su futuro en nuestra provincia, el artículo 7 referido a lo que significa la suspensión del traspaso a empresas como Edenor y Edesur, con todo lo inequitativo que esto supone. Y una última, y con esto termino, presidente, una última, ya no oposición, sino apelación, precisamente a lo que yo me refería recién, a los 250.000 estudiantes y lo que es el complejo, también otro complejo, que al igual que el agroalimentario, diputado del tiempo, ya termino, es el del conocimiento. Precisamente apelamos a que la ley, el alcance de la ley 27.506, apelamos a que el artículo 54 en el inciso C, que faculta al Poder Ejecutivo a efectuar las reducciones de los aportes patronales, pueda realmente constituir un cambio en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez.